Nuestro trabajo se titula Geomorfología del Volcán Rincón de la Vieja, Guanacaste, Costa Rica, y fue realizado por Karina Barca, Melissa Sánchez, Jorge Abarca y Guillermo Alvarado. El Volcán Rincón de la Vieja es el único volcán históricamente activo ubicado en la cordillera volcánica de Guanacaste, con un área total de 321 kilómetros cuadrados y una altitud máxima de 1.916 metros sobre el nivel del mar. Desde el punto de vista geomorfológico se establecieron tres grandes unidades morfocronológicas: Proto Rincón, perteneciente al Pleistoceno inferior, con dos subunidades; Paleo Rincón, perteneciente al Pleistoceno medio, dividido en tres subunidades; y por último, Neón Rincón, que se compone por cinco subunidades, con edades que van desde el Pleistoceno superior al Holoceno. Se sugiere la existencia de 11 cráteres en lugar de los 9 conos ya conocidos. Mediante la combinación cualitativa de modelos de elevación digital, mapas de sombras, mapas de pendientes, densidad y patrón de drenajes, es que se logran establecer todas estas unidades, además del análisis cartográfico directo mediante la comprobación de campo en el sector norte, permitiendo una mejor correlación estratigráfica de las unidades geomorfológicas y una mejor interpretación de la historia geológica de la zona, generando insumos valiosos a las comunidades visitadas, como lo son dos ríos, el Gavilán, Buenos Aires y sus alrededores, todas ubicadas en el sector norte del Coloso, en el cantón de Upala, resaltando la importancia social que tiene este tipo de trabajos. Se logra también determinar de que el cráter principal, el cráter activo, sufre una evolución. Primeramente, antes de la erupción pliniana, que ocurre en el 460 después de Cristo, era un cráter un poco más angosto y bastante profundo. Llega la erupción y el cráter logra tener una forma similar a la actual, en donde, gracias a la erupción pliniana, este se expande, se forma con un canal más profundo y básicamente rompe con esta estructura cónica que se solía tener. Finalmente, ya se encuentra el cráter actual, que sería el volcán con una mayor profundidad y que actualmente presenta un lago cratérico. Entonces, la actividad más reciente del volcán Rincón de la Vieja, freatomagmática, gracias a que este lago cratérico se encuentra constantemente en el volcán, que, dicho sea de paso, muchas veces es el disparador de los lahares presentes en la actividad actual del volcán Rincón de la Vieja. En el mapa geomorfológico generado se resaltan las unidades Proto Rincón 1 y 2, así como Paleo Rincón 1 y 2, y se reconocen dos campos de coladas, uno meteorizado y unas coladas más recientes, clasificadas como neo inferior y neo superior respectivamente. Este último, neo superior, se le asigna el nombre de coladas de campo de coladas La Flor. Se reconocen unidades menores como lahar, flujo piroclástico, abanico aluvial y avalancha de detritos, así como un cono de alteración hidrotermal. También se destaca los diferentes lugares como pueblos y la entrada al Parque Nacional Rincón de la Vieja. Se realizan un estudio bibliográfico y se señalan las dataciones realizadas por diferentes autores de Argón Argón, así como diferentes fallas y las coronas de deslizamiento. También se destacan los cráteres y conos del complejo volcánico: cráter 1, cráter colapsado 2, doble 3, cono von Seebach 4, volcán activo del Rincón de la Vieja 5, cráter inactivo del Rincón de la Vieja el 6, sería el Sensoria 7, volcán Santa María 8, 9 y 10 serían 3 conos, y el cono 10 sería un cono propuesto en este póster. Además, el cono 11 también sería un cono nuevo para reconocido mediante imágenes oblicuas de la zona, propuesto por primera vez en este póster. Todo ello gracias al análisis de cartografía directa y la combinación cualitativa de mapas, así como la comprobación de campo del sector norte, donde se detalla el mapa geomorfológico de la zona norte del volcán, donde se destacan diferentes pueblos y pequeños asentamientos que no han sido cartografiados hasta el momento, así como la columna estratigráfica esquemática del sector norte, donde se muestra la colada vieja como la unidad más antigua, seguida de un paleosuelo sobreyacida por una capa de la pili, y después otro paleosuelo, una colada de lava reciente. Luego hay un hiato en los depósitos donde no se reconocen el contacto de las unidades, y seguido de ello sigue un flujo piroclástico datado en el
460 después de Cristo, así como una capa de ceniza seguida por un lahar y el suelo actual. Todo ello se resalta en el trabajo de campo realizado, como se detalla en las imágenes, por ejemplo, el levantamiento de la columna estratigráfica del sector de la unidad neoinferior, así como la determinación de límites de coladas viejas. Se presenció también la erupción del volcán en vivo en la gira realizada el 13 de octubre del 2021, así como se reconoce las unidades de cono de alteración hidrotermal mediante un afloramiento cercano a la carretera. Además, se resalta la importancia social del proyecto mediante diferentes acercamientos con las comunidades cercanas a la zona de estudio y con líderes comunales, como lo fue en la reunión de la comunidad en el Salón Comunal del Gavilán, realizada el 23 de septiembre del 2021. Un especial agradecimiento a la CNE, a la organización sin fines de lucro Ayuda en Acción Costa Rica, a los líderes comunales y a todas las personas que nos han brindado su ayuda, quienes utilizarán los resultados que se viertan de esa investigación hacia una mejor gestión de riesgo y aprovechamiento geoturístico.